Para los sanfernandinos es un orgullo. Yo creo que los chicos hoy son un ejemplo para el deporte, para lo que es el hockey, para San Fernando, especialmente también para el Club San Fernando, que es donde ellos nacieron como deportistas. Creo que esto es una muestra del esfuerzo, la voluntad que han puesto, y bueno, ya son parte de la historia. ¿Qué más uno puede decir? Donde tenemos una generación dorada en un deporte donde gran parte del equipo es de San Fernando. Es un orgullo siempre que el intendente se tome un tiempo para recibir a los deportistas, y como decíamos recién, la verdad tenemos el agrado que nos reciba antes de las competencias importantes, y no importa cuál sea el resultado, después también. Creo que está bueno que el deporte sea una pata importante en todos los aspectos, y bueno, que el municipio le dé bastante bolilla, creo que no ahora, sino con todos los polis que armaron, que son la verdad espectaculares, y toda la iniciativa que tienen, creo que está buenísimo y ayuda muchísimo a la sociedad. La verdad que bueno, hoy trajimos la de oro, y nos volvemos a encontrar acá después de un mes de esa primera reunión, así que nada, ojalá que se tomen estas iniciativas de recibir a los deportistas antes de conseguir los logros. Es único, éramos locales, y con la rivalidad que hay con Brasil y demás, que hayan poblado las tribunas y que el himno se sienta con todo, y que nosotros estamos y venía la onda expansiva del himno por detrás nuestro, es alucinante. La verdad que nos pone muy contentos. Cuando nos despidieron, que todavía no teníamos la medalla, y bueno, que ahora nos vuelvan a recibir, es algo increíble, ¿no? Nos llegaron los videos, nos llegaron las fotos, y realmente fue algo increíble. La verdad que a nosotros nos encantó, nos pareció un gesto tremendo, y estamos súper agradecidos, ¿no? Del aguante de toda la familia de San Fernando. Siempre muy agradecido con el municipio, siempre están pendientes de toda nuestra carrera, no solo mía, sino que con todo el deporte en general. Antes de irnos para allá, para los Juegos, con el subsidio ese yo pude comprarme mi bote, así que ahora en breve estará viniendo y para poder continuar con los entrenamientos a futuro. Nosotros hoy tenemos 6 polideportivos, estamos construyendo 3 polideportivos, es decir, estamos haciendo una inversión grande, no es que predicamos solamente, sino invertimos mucho gracias al esfuerzo de todo el pueblo de San Fernando, que hoy esto también nos sirve, ¿no? Porque al tener deportistas que han triunfado, que han puesto mucha voluntad, mucho esfuerzo, es el ejemplo para otros chicos y también para los contribuyentes, donde ven que el esfuerzo que ellos hacen para que nosotros apliquemos al deporte es importante.